Cristian Almonte, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Vicente? Muy buenos días, un gusto de saludarte. ¿Listo ya para La Rioja? Sí, ya estamos casi listos. El auto anoche ingresó en lo de David Faisal, en Santiago, ya para la carburación y la última puesta a punto. Los chicos trabajaron ayer hasta tarde para dejarlo todo alistado en el taller de Mario y Lautaro. Va a estar ese y van a. Ya David está dando los últimos retoques ya. Así que ¿Qué se bueno. le hizo? Justo cambiamos el motor y cambiamos caja. Se sacó lo que veníamos corriendo para service. Así que bueno. Nos puso otro motor David y cambiamos la caja también, porque también había que hacer un service también, porque lo que tiene el Power tiene su puntito débil ahí. Así que hay que hacer un mantenimiento. Cada 2 o 3 fechas se cambia el piñón y corona, que es un punto flojo, digamos, del Power a la hora de romperse. Pero bueno, después en general al auto lo repasaron todos los chicos. Estamos tratando de minimizar lo que más se pueda los riesgos. Hoy estamos en la etapa de definición que ya no podemos darnos el lujo de pararnos, así que hay que ir a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible y obviamente pelear adelante lo que más se pueda. Cuando no se para el gol es fantástico, ¿no? Porque anda muy bien el golcito. No, el auto es increíble lo que anda. El duende, el nombre de jerga que le tenemos, realmente el rendimiento que le sacamos al auto. Yo comencé con el. Hoy no me da ganas de dejarlo, te digo, no es fácil pelear con un Power contra los Gol Tren o auto nueva generación, y hoy estamos dando pelea. Eso habla de lo bien que está el auto. Trabajaron mucho en el taller. David, que se encarga de darnos el power, la potencia en el auto, nos ayuda un montón. Y obviamente, al tener varios kilómetros de carrera arriba, ya que venimos sumando desde el año pasado, a nosotros mismos entramos en un ritmo muy distinto también, que nos permite estar en la conversación en todas las carreras. Te cuesta La Rioja, sobre todo porque para vos es todo nuevo, ¿no? Los caminos, tenés que ir descubriendo la carrera a carrera. Sí, los caminos son todos nuevos, pero realmente me gusta mucho. Cada carrera que fuimos conociendo me adapto rápido. Tengo la ventaja de tenerlo a Maxi como navegante, que Maxi tiene conocimiento en todas las carreras, viene corriendo hace muchos años. Es un navegante muy profesional y creo que me facilita mucho también la adaptación, obviamente. Así que entre que los caminos me gustan y tener un navegante. Con Maxi se nos simplifica las cosas. Y un campeonato difícil, Cristian, porque hay muchos pilotos que tienen posibilidad de ganar, ¿no? Es un campeonato muy competitivo, con muchos autos. Niveles, la jerarquía que tiene hoy el campeonato riojano realmente te pone una vara alta a la hora de ir a competir, y eso a nosotros nos gustó, nos incentivó el año pasado. Y arrancamos haciendo el Tucumano y siendo Catamarca y La Rioja. Bueno, este año apostamos todo a los dos campeonatos, Catamarca y La Rioja, que también es un gran campeonato. Pero hoy por hoy el riojano está marcando una diferencia en cuanto a convocatoria, te reúne varias provincias. Si te pones a ver, la fecha pasada tuvo equipos del campeonato argentino con los autos de las categorías grandes. Eso eleva mucho el nivel del campeonato y realmente la organización es muy buena, así que nos pone a todos a trabajar para poder estar siendo protagonistas. Es un conjunto que nos exige, digamos, y bueno, nos gustan los desafíos, así que para eso estamos. ¿Y vos físicamente cómo estás? No, yo físicamente me siento bien. Es verdad que por ahí a veces por el ritmo de trabajo que uno tiene. No estoy dedicándome a una preparación más. Creo que el último toque que me está faltando y el que más nos cuesta. Por eso bromeamos, le digo a los chicos, es más fácil que saquen 10 HP que bajar 10 kilos. Pero creo que vamos camino a eso, que no, ya los rendimientos que estamos teniendo en todos lados, que en cuanto a auto, en conjunción con Maxi arriba del auto, creo que es un plus que nos faltaría. Poner un poquito de responsabilidad es un trabajo más físico para poder tener un poquito más de rendimiento que nos vendría bastante bien.
Pero estás teniendo mucha actividad, sobre todo porque, bueno, ahora tenés el Peugeot también y eso también te va a llevar tu tiempo evolucionarlo al auto, ¿no? Sí, seguro, seguro. O sea, yo estaba, bueno, nos conocemos mucho y tenemos una relación fuera de esto que siempre conversamos. Yo estaba muy, muy cerca de dejar de correr, estuve muchos años parado, volvimos, me revelaron de que ya no tenía ganas y hoy me volvió esa gana de volver a estar, de pelear por algo, de pelear por un campeonato, de hacer las cosas distintas y bueno, apostamos, hicimos una inversión. Tanto de la parte familiar que me apoyó y no, un sacrificio económico porque que es importante para estar al nivel y trabajamos en el otro auto que tenemos ahí, que logramos terminar y hoy es un auto bueno, es muy bueno, pero como auto nuevo requiere un trabajo en desarrollo que se lo está haciendo para que nos dé la seguridad que hoy nos da el Gol. Hoy sabemos que el Gol es un auto confiable, que va rápido. Y es muy difícil que lo dejemos hasta que no estemos seguros con el auto nuevo para seguir corriendo. Pero sabemos que el otro auto va a marcar una diferencia también y así que estamos trabajando mucho en eso. ¿Y cuánto le falta al Peugeot todavía? ¿Le falta mucho trabajo? No, no, son detalles que se le van sacando, pero que por ahí requieren trabajo que no son en el taller, que se los mandan a hacer algunas modificaciones. Que nos pasó en la carrera que nos probamos en Santiago, se nos rompió la caja, modificamos un palier que no tenía el largo adecuado, detalle en suspensión, cositas así, haciendo alguna que vamos, se lo va conociendo porque no es lo mismo que armar un Gol que ya vienen corriendo que un auto nuevo, el 208, un auto que está hoy por hoy está corriendo en las categorías RC5, es un auto más que nada estándar. Este es un clase A que requiere algunos refuerzos y lo vamos conociendo. Cuando lo pusimos en pista, le notamos algún punto débil y en eso está trabajando. La idea era que si podíamos llegar, obviamente queremos correrlo más que nada hoy en Tucumán, digamos. Si lo tenemos el auto, bien lo tenemos listo, vamos a correr en Tucumán para seguir probándolo acá el auto. Y hablando un poco de esta pasión, tenés muy pocos fines de semana desocupado, ¿no? Porque entre el rally y el karting prácticamente no hay tiempo. No, sí, eso a veces, te vuelvo a repetir, te decía hace rato, gracias, tengo la suerte que en casa me apoyan, mi esposa Laura, y bueno, los chicos obviamente les gusta, ahora el fin de semana va a ser un fin de semana lindo porque al ser el Día del Niño van acompañando a todos, vamos a estar allá en La Rioja para compartir el paso con ellos, porque si no era duro estar allá y no compartir con ellos. Pero bueno, eso es fundamental, el apoyo de la casa. Es verdad que a veces, por más que nos gusta, a veces cuando nos toca un fin de semana que no estamos compitiendo, como que decir, bueno, qué lindo un fin de semana que estamos de civil. Pero bueno, es lindo, es lindo y tengo lo fundamental que es el apoyo del hogar, de mi familia para hacerlo esto. Entonces, de acá para adelante, el catamarqueño, el riojano con el Gol, y verás de hacer alguna otra prueba para ir evolucionando el Peugeot. Sí, seguro, seguro. Queremos ver si podemos estar en el Tucumano, ya sea en tranca o bien lo tengamos listo para seguir probándolo y bueno, el año que viene a encarar a un campeonato directamente ya con el auto nuevo. Y el Gol, disfrutarlo, la verdad es que lo estamos disfrutando mucho. Se trabajó y hoy tenemos realmente un auto fantástico, que lo disfrutamos mucho y nos hace las cosas fácil para estar peleando donde estamos hoy. En este momento con Maxi y el equipo. Bueno, Cristian, queríamos hablar con vos un ratito en este nuevo ciclo que tenemos, ¿no? Porque siempre escribimos y escribimos y esta vez empezamos a hacer algunas notas, así podemos y la gente se puede enterar realmente de otra forma de lo que están haciendo ustedes. Así que nada, muchas gracias y felicitaciones por todo lo que venís haciendo y bueno, el fin de semana vamos a estar como siempre en contacto, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos, Vicente, por siempre estar atento, no solo nosotros en el automovilismo, sino en todos los deportes que se sale a representar a la provincia y a tanto alcanzo en lo que es lo zonal y afuera. Son un tipo que comparte a la gente la información necesaria de lo que salimos a hacer esto. Así que muchas gracias por estar siempre atento a lo nuestro.